Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas, de cómo estamos arrancando este año, de cómo deberá enfrentar la situación de la hacienda pública la nueva administración de la nación. Hemos invitado al expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Luis Guifarro, a quien le damos la bienvenida. Y quiero arrancar con un tema que ha generado polémica en las últimas horas. La ley del empleo por hora. En los últimos tiempos, una generación de alrededor de 700 mil puestos de trabajo. Hoy se plantea a nivel del Congreso Nacional su derogatoria. ¿Qué impactos podría tener para la economía nacional una revisión en los términos planteados en la Cámara Legislativa? Don Luis, qué gusto saludarlo. Feliz noche. Sí, muy buenas noches, licenciado Vicento. Mire, sobre ese tema, pues obviamente que está posicionado en los medios, habrá que decir lo siguiente. Mire, el empleo por hora, es decir, yo diría que no tiene mayor problemas para causar inconvenientes en el mercado de trabajo. El problema que tenemos en Honduras es que en el mercado laboral tenemos una situación en que son pocos los puestos de trabajo disponibles y por el lado de la oferta, o sea, por el lado de las personas que buscan un empleo, pues son muchas las que andan en la búsqueda de ese empleo. De forma pues que este mercado laboral, en una situación en que la demanda de empleos, o sea, los puestos de trabajo que se crean contra la oferta, que es quienes están en la búsqueda de un empleo, es bastante asimétrica, o sea, hay mucho problema y las personas terminan, es decir, aceptando el trabajo que se les ofrezca. Y en el caso particular del trabajo por hora, pues hay que tomar en cuenta que de alguna manera, principalmente en los centros urbanos más desarrollados como Tegucigalpa y San Pedro Sula, pues ha permitido, es decir, la ocupación de un considerable número de personas, que según estimaciones andan por el orden de los 700 mil personas que están ocupadas bajo esa modalidad. Pero el tema es que estas características, estos empleos en estas áreas urbanas a las que me he referido, pues tienen algunas particularidades, y es que es sencillamente para gente joven, para gente que ya tiene cierto perfil de formación, es decir, se requiere personas que sean bilingües. Recordemos que en los principales centros urbanos, tanto de Europa como San Pedro Sula, lo que tenemos en el caso particular de Tegucigalpa, pues es una economía de servicios. Eso significa que los mayores empleadores, pues el sistema financiero, la banca tradicional, y también tenemos lo que es el comercio, y un poco pues lo que tiene que ver con los centros de los call centers, y también la cuestión de los empleos que ofrecen pues empresas que se dedican a las comunicaciones. Es decir, el empleo por hora no es que ha venido a precarizar el mercado de trabajo. La precarización del mercado de trabajo es sencillamente por el fenómeno al que me referí, o sea, que tenemos un problema de que la oferta de trabajo es mucho mayor a los puestos de trabajo que se ofrecen en la economía, y por lo tanto tenemos, por una parte, salarios bajos, y por otra parte, pues gente que se queda sin la oportunidad de tener un empleo. Recordemos que en la economía hondureña el problema es el subempleo. Personas, y que andan alrededor de unos 800 mil personas,
que tienen alguna ocupación pero que no ganan el salario mínimo y que también que su jornada de trabajo es menor a las 8 horas. Por lo tanto, no tienen beneficios como la seguridad social ni el pago de otros derechos como el 14º, el aguinaldo. El 14º mes de salario. Y entonces esto pues ese es el gran problema que tenemos en el mercado de trabajo. Y en esta área, don Luis, donde hoy el sector privado ha planteado que sí se tienen todos estos beneficios que se reclaman, que hay seguridad social, que hay una atención puntual para este grupo que ha logrado esta posibilidad de un puesto de trabajo por hora y continuar con alguna otra actividad para mantenerla como tal, a sabiendas que la misma iniciativa privada ha dicho que ellos están abiertos a una revisión, si es que así lo plantea, pero no a una derogación. ¿Cuál es la ruta ideal desde la óptica de un economista a seguir para no dejar a la deriva a esta buena porción o este segmento de trabajadores? Bueno, mire, no hay otro camino de que es crear fuentes de trabajo para que los hondureños tengan la posibilidad de aspirar mediante un empleo a tener una vida digna. Siendo que el problema que se presenta en la economía hondureña es que, como lo que ya expresé, hay pocos puestos de trabajo y muchas de las personas que andan en la búsqueda de un empleo, entonces el problema que hay en el país, que es un problema estructural, es que se debe de hacer esfuerzos por crear los empleos haciendo, digamos, esfuerzos por atraer inversión, porque se creen nuevas empresas, y porque también tenemos una situación, hay poca flexibilidad en la economía hondureña y particularmente en el mercado laboral para tener una movilidad, una amplia movilidad en los empleos. O sea, no tenemos... Si alguien no se encuentra satisfecho con el trabajo que tiene, pues tiene pocas posibilidades en el mercado laboral de aspirar a otro tipo de empleo. Y esa es la poca flexibilidad de la movilidad laboral que tiene la economía hondureña. En consecuencia, el problema fundamental que tiene la economía hondureña y, en consecuencia, el problema que encontramos en el mercado laboral es los pocos puestos de trabajo que se crean en la economía para una masa de personas o para una población que año con año se inserta al mercado de trabajo, y son alrededor de unas casi 300.000 personas que se insertan anualmente y que andan demandando un empleo. ¿Cuál es la garantía que debe dar el Estado como tal? Un Estado que, por cierto, está gordo, con una masa salarial alta, y la ruta para esa generación de empleo que venga a dinamizar la economía está para que sea la empresa privada la que asume este rol. Pero ¿se están dando las condiciones para esa posibilidad tanto para capital local como extranjero? Mire, hay que entender que aquí tenemos la inclinación a pensar de que los problemas de empleo los va a resolver el Estado. El Estado, de cada 10 empleos que se producen, en la economía hondureña, de cada 10 empleos que se producen, 3 los produce el Estado y 7 el sector privado. Donde hay entonces que hacer esfuerzo es en crear las condiciones para incentivar la inversión en el país. Y eso tiene que ver con el problema de la seguridad jurídica que se ha dicho, la seguridad, de las personas, tiene que ver con los trámites, simplificar los trámites que son muy engorrosos, y entonces tiene los costos implícitos para crear una empresa son muy altos. Y fundamentalmente el gran problema que se tiene en la economía hondureña
es que la calidad de la mano de obra no es competitiva a nivel de la región. Tenemos una baja calidad en la mano de obra. Por lo tanto, se requieren grandes esfuerzos en materia de instrucción, de formación del recurso humano para que seamos, para aspirar a tener una mano de obra competitiva. Muchas empresas hoy en día, y que esto a lo que ya me referí, es que hoy en día los empleos tienen ciertas características que por eso se dice que ya la población mayor a los 40 años prácticamente es desechada del mercado de trabajo, porque se requieren de otras aptitudes en el recurso humano que está saliendo al mercado laboral y, como ya lo dije, probablemente tiene que ver con el ser bilingüe y tener ciertas facilidades en términos de manejar la tecnología. Que ahí tenemos un problema de que incluso con esta situación tan precaria que estamos viviendo en la educación hoy en día, con el sistema escolar en abandono y de secundaria en abandono, pues este problema se va a volver más crítico en el futuro. Los efectos los vamos a estar viendo de aquí unos 5 o 6 años, de que vamos a tener una población marginada prácticamente la posibilidad de encontrar buenos empleos en el mercado de trabajo. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Luis Guifarro. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, revisamos el papel que deben jugar los institutos de formación profesional, los institutos técnicos, para obtener esta mano de obra certificada que permita que estas actividades se sigan manteniendo en sectores puntuales y no dejar morir la economía hondureña. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el economista Luis Guifarro. Hoy se hablaba de cómo la industria del turismo se ha fortalecido con este tipo de actividades en temporadas puntuales, debemos decir, el tiempo de Semana Santa, final de año, para tener estas aperturas laborales. Usted me hablaba de la formación que se debe tener para incentivar este tipo de trabajos. ¿Cuál es el papel que se debe jugar en tiempo que estamos también, don Luis, apostando a retornar a una formación semipresencial y presencial? Los institutos técnicos, entes de formación profesional como el INFOT, que es el gran abanderado del Estado y el sector privado, ¿cómo manejarlos para obtener personal certificado? Bien, mire, nosotros tenemos una experiencia bastante negativa respecto al rol que debe desempeñar el INFOP. Recordemos que ahí también hay participación del sector privado y de cuando en cuando se hacen algunos señalamientos puntuales de que la forma en que se dirige ese instituto pues no es el adecuado y no se traduce en en acciones que puedan mejorar la formación técnica de la población que demanda ese tipo de servicio. Mire, el problema que tiene el país es que hoy en día escasean ya los oficios, la formación de personal técnico, que sean buenos electricistas, buenos torneros, buenos zapateros, buenos sastres. Y entonces eso nos dice la necesidad de en una situación en que tenemos una población creciente, pues la demanda de este tipo de oficios es mayor. Y en eso, pues el Estado debería hacer esfuerzos o por mejorar, reestructurar instituciones como esta para que cumplan con su cometido, o en crear también otros politécnicos, no solo acá, en las principales ciudades del país, y no solo centrarlos en Tegucigalpa. Es necesario, pues, que se hagan esfuerzos en esa dirección para mejorar
un poco la calidad de la mano de obra y que permita pues que con eso pues el mercado de trabajo tenga los beneficios de mejorar una mano de obra que sea más productiva, y sin dejar de considerar también que la formación científica, que científico-técnica que también dan las universidades es fundamental. Y lamentablemente, a raíz de este problema de la pandemia, pues también esto se siente, porque no es lo mismo una educación virtual si pensamos en la formación técnica que la formación presencial. Por excelencia, la formación técnica debe discurrir dentro de los espacios de una formación presencial, con los monitores, los instructores correspondientes y los alumnos que estén reforzando los conocimientos técnicos que adquieren en el aula de clase. Una eventual abolición de esta normativa, ¿qué riesgo nos trae a nivel económico en tiempos que intentamos recuperarnos o volver, no a una normalidad, volver a tener una dinámica económica aceptable para nuestro país? Bueno, mire, yo creo que la pregunta está orientada referente al trabajo por hora. Entonces, mire, siendo así, el tema no pasa porque se elimine esa normativa. El problema que tiene, y en lo que vamos a subrayar, lo que tiene la economía hondureña y el mercado laboral en particular, es que no se crean puestos de trabajo. Y entonces se ha tachado como muy perjudicial el hecho de que se haya creado esta figura del trabajo por hora. Cuando yo diría que las personas que se han logrado, ubicar con un empleo o obtener un empleo, aunque sea parcial, pues le ha permitido pues generarse algún ingreso. El problema es para esas 700.000 personas. El problema en consecuencia en la economía hondureña es que se debe aspirar a generar más inversión en el país, fomentar la inversión para que se generen los puestos de trabajo. Con ello favoreceríamos la movilidad laboral e insertar una mayor población al trabajo para que tenga un ingreso y con eso mejore su condición de vida y obviamente disfrute de una calidad de vida más digna. Y con la forma en que arrancó la nueva administración, ¿ve las rutas, se encuentra los planes adecuados, sobre todo a nivel de las propuestas del gabinete económico para generar estas oportunidades, para que el inversionista se atreva a poner plata en Honduras? No solo el local, sino el externo, que en el último periodo de la administración pasada cayó de 1.800 millones, que fue un rango positivo, a menos de 500 millones de dólares, don Luis. Mire, yo creo que todavía hay mucha expectativa en cuanto al el desempeño de las presentes autoridades, del presente gobierno. Es muy temprano, prácticamente a unas 2 semanas de que se ha ocurrido la toma de posesión. Y entonces diríamos que hay mucha expectativa, incluso por los agentes fundamentales en la economía, de tomar decisiones respecto a invertir en el país. Recordemos que prácticamente estamos pasando por una coyuntura en la que hay bastante incertidumbre. Usted mira, se da un repaso de las tomas de tierra, reivindicaciones que están haciendo campesinos allá en el sector del Bajo Aguán, y entonces esto de alguna medida pues se constituye en un termómetro para medir de cómo está la temperatura de la situación política en el país. Yo diría que a 2 semanas todavía es muy temprano para tener una situación clara, pues la ruta que se está tomando para crear las condiciones para una mejor posibilidad de que el hondureño pueda mejorar su condición de vida aquí en el país. Yo diría que en este momento
Si bien ya se están tomando algunas medidas como que estarían impactando en la reducción o en minimizar el problema, los efectos de la pobreza en el país, como exonerar del pago de la energía eléctrica los que no consumen, es decir, más de 150 kilowatts, y también los anuncios que se han dicho de la disminución del impuesto sobre ventas, que esto pues obviamente tiene un efecto en los precios. Todavía hay que esperar, que hay grandes desafíos que tiene que sortear el presente gobierno en materia de política tributaria. Es necesario pues volver más eficiente el sistema tributario por el lado de que se revise el sistema de exoneraciones y también el tema de la evasión fiscal y buscar pues espacios, de espacios de por medio de los cuales se puedan crear nuevos impuestos. Esto para mejorar las finanzas del Estado, porque por el lado del gasto, pues obviamente las necesidades son ilimitadas, y por el lado de los ingresos los recursos son bastante limitados. Sí, sobre de forma pues que hasta ahora, con estas dos semanas que llevamos de la toma de posesión, todavía no podemos decir que caminamos por un rumbo ya de certidumbre en cuanto a las principales acciones de gobierno que tiendan ya a mejorar la situación económica del país. Estamos a las puertas de que tengamos un brote inflacionario. También se ha dicho que para incentivar la producción es necesario bajar las tasas de interés. Ahí ya tenemos un problema, porque para bajar un índice de inflación, pues tendríamos que pensar en que las tasas de interés hay que incrementarlas. Pero es decir, bajar las tasas de interés, pues esto implica que el gobierno tendrá que desarrollar un programa de acceso al crédito para, digamos, lo que es la micro, pequeña y quizás hasta mediana empresa, para poder incentivar la producción a través de las redes de canalización de crédito que el Estado ya tiene, como es el Banprovi, que ahora tiene banca de primer piso, y también reactivar a una institución que puede canalizar crédito como el Banadesa, pero quitándoles el lastre de la influencia que han tenido los sectores políticos en ese banco y que por eso prácticamente lo han quebrado. De forma pues que hay varios mecanismos, también tenemos el sistema de cajas rurales. Pues sí, ahí hay que, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo para ver cómo permite el acceso al crédito a un núcleo, a un sector importante de la economía, que es lo que generan también muchos empleos y que tienen dificultades de acceso al crédito formal en el sistema financiero. Muy bien, está con nosotros el economista Luis Guifarro. Vamos a ir a una pausa. Ya revisamos dentro de estas medidas de compensación social que ya nos planteaba el tema de la energía, las reducciones en el precio de los carburantes que se hará efectiva a partir de la próxima semana, y el mecanismo de subsidios. ¿Qué tanto beneficio va a traer para las clases desposeídas y en general? ¿Cómo lo ven los economistas? Ya tenemos la respuesta. Seguimos al banquillo. Está con nosotros el economista Luis Guifarro. Hemos arrancado el año con muchos movimientos dentro de la economía. Ya nos hablaba de las medidas de compensación, el tema de la ANE, de los combustibles. Aquí nos enfocamos en los subsidios, una iniciativa que de pronto puede ser delicada, aunque se vea buena, el tema del impuesto sobre venta, que ayer entró al Congreso de la República y habla de una reducción del 15% del impuesto sobre venta al 12%. ¿Cómo debemos ver todo esto? ¿Habrá una repercusión real o esto puede salir peor la medicina que la enfermedad para el pueblo hondureño con una inflación disparada en los próximos meses?
Bueno, mire, hay que entender que el tema de la reducción de los carburantes, lo que estamos en presencia de una decisión y de una voluntad por parte del gobierno de sacrificar un poco, es decir, su margen de utilidad que tiene o que percibe del precio de los carburantes. Pero hay que entender lo siguiente, de que el problema de los carburantes es un problema que viene derivado, es un problema exógeno que viene derivado de la cotización y de la situación, de la dinámica que tienen el precio de los carburantes internacionalmente, sea del el precio que se tome del precio de Brent o el precio del indicador de Texas. Esta situación de los precios de los carburantes es muy volátil y, como ya expresé, pues lo que se ve es una voluntad por parte del gobierno de sacrificar un poco el margen en lo que se percibe de impuestos a los carburantes. Ahora bien, ¿cómo compaginar esto con las necesidades bastante, relevantes que tiene el Estado por el lado del gasto? Y ahí tenemos entonces de que si se están sacrificando algunos ingresos y aplicando un criterio de racionalidad de los recursos para atender las necesidades de gasto, entonces diríamos, bueno, se necesitan ingentes recursos para mejorar toda la infraestructura escolar, para decir algo. Todo está, ya se han, hemos tenido conocimiento de noticias que prácticamente toda la infraestructura, el estado de las escuelas está en abandono. Sumándole también el otro problema que tenemos lo que es la salud pública, la carencia de medicinas, el problema de falta de personal médico para... Y en este momento que se ya está apreciando que un arreciamiento del problema de la pandemia con las variantes que ya están circulando en el país. Eso nos da un panorama que por el lado del gasto, y es necesario también considerar los recursos que se destinen a mejorar la infraestructura, que es un incentivo para que pueda mejorar la producción del país y, en consecuencia, pues la conectividad de los mercados y favorecer pues las cadenas de valor que se dan en el proceso de producción de la economía hondureña. De forma que, pues, solo con eso puntualizamos unos retos tremendos por el lado del gasto. Y si el Estado está sacrificando por el lado de los ingresos, disminuyendo el precio de los combustibles, exonerando del pago a las familias que no consumen más de 150 kilowatts y eventualmente restableciendo transferencias de carácter monetario, entonces sí, se presenta un desafío para las autoridades, y yo creo que también pues ahí había que tomar en cuenta de cómo se mejora la eficiencia en la recaudación tributaria, porque hay muchas exoneraciones y evasión fiscal que sí representan una pérdida cuantiosa de recursos para el país. En el país estamos claros que deben tributar lo que deben hacerlo, pero no ocurre así, con lo cual se genera un problema acentuar el problema de la concentración de la riqueza y un modelo, pues, producto de un modelo concentrador y excluyente que persiste, pues, en la economía hondureña, ¿verdad? Don Luis, ¿cuál es el riesgo en este caso si el Estado no hace el traslado de los fondos a la ANE con estas decisiones que se han tomado en cuanto al subsidio? Porque el consumo ahí estará, el generador lo va a cobrar, pero si vemos en el contexto general, la ANE es una institución que día con día va metiendo más presión al presupuesto de la República.
¿qué riesgos hay si no se tiene una atención integral a la estatal eléctrica frente a las decisiones tomadas con los subsidios? ¿Quiebra? ¿Venta? ¿Cómo salir de ese agujero negro que nos presenta la ENE? Mire, solo por el lado de ver cómo cuadran las cifras, ahí ya decíamos, ya se ha hecho del conocimiento que tiene una deuda alrededor de unos 80 mil millones y más de 10 mil, alrededor de 11 mil millones de pérdidas anuales. En consecuencia, pues, una adopción de una política para exonerar del pago a los consumidores que no llegan hasta los 150 kilowatts, pues es un sacrificio de ingresos que estaría observándose y al que estaría enfrentando esta empresa. De forma pues que para compensar esta caída o esta disminución de los ingresos, pues tendrá que hacer algunos esfuerzos por mejorar el sistema también o reducir las pérdidas, que para eso fue contratada una empresa, la empresa de Energía Honduras, y que no cumplió su cometido, porque de pérdidas que eran antes de alrededor de un 15 o un 16%, pues tenemos ahora más del doble de eso, hasta un 34% de pérdidas. Sí es necesario que se haga un esfuerzo por disminuir las pérdidas para contrarrestar pues este efecto de exonerar del pago a las familias. Y por otra parte también para que esta empresa pues pueda posicionarse en una situación en que opere, quizá la aspiración sería que por lo menos opere en un punto de equilibrio donde no gane ni pierda, pero entonces ahí es necesario ir a otra estrategia, adoptar otra estrategia, y esa estrategia tiene que ver con renegociar los términos en que se contrató la energía, porque todo mundo está consciente que la forma en que se pactó, la forma en que se celebraron esos contratos resultan demasiado onerosos para el Estado. Y prácticamente lo que podemos extraer de todo eso es que la ENE prácticamente se convirtió en una oficina tramitadora de contratos de quienes son los proveedores de energía en el país. Es decir, don Luis, hay que revisar todos los contratos sin excepción. Aquí estamos hablando de los hidroeléctricos, que otrora nos dijeron eran lo mejor, los térmicos, los solares, los eólicos, los de carbón que quieren entrar. Todo debe ir a un paquete que ya debe comenzarse a revisar. Ah, por supuesto, eso es lo que decimos, porque lo que le dije yo pareciera que el ENE en otros tiempos o en el reciente pasado prácticamente se convirtió en una oficina de tramitarle todos esos negocios a los generadores de energía. Y por eso es que tenemos, primero, tome en cuenta que tenemos la energía más cara de Centroamérica y que por eso no tenemos también una economía competitiva. ¿Por qué? Una energía cara, pues obviamente como costo de producción se traslada a precios más altos de los productos en el mercado. Y cuando escuchamos sectores de la iniciativa privada que encienden alarmas cuando hablan sobre la revisión de contratos que le genera incertidumbre, ¿cómo se debe entender? Sobre todo por el tema de los valores que tiene el kilovatio hora para Honduras. Bueno, mire, yo creo que ahí también implica la adopción de un nuevo modelo energético y que eso tiene que ver más bien por celebrar contratos en base a la demanda que se tenga de energía, pero no en la forma que se ha contratado, que se le reconocen costos fijos a proveedores de energía que sin producir un kilowatt hay que pagarles. Y eso me parece, desde cualquier punto de vista, es absurdo y tampoco no es sustentable tomando en cuenta la situación por la que financiera por la que atraviesa una empresa como la energía eléctrica de Honduras. Muy bien, está con nosotros el economista Luis Guifarro. Vamos a ir a una pausa, ya venimos con más aquí desde Al Banquillo.
Seguimos esta noche al banquillo con el economista Luis Guifarro. Bueno, las finanzas públicas no están bien. Así lo han reflejado economista, financista, los miembros del gabinete económico de la administración Castro Sarmiento. Las últimas decisiones del gobierno pasado de trasladar personal, de nombrar personal de contrato a permanentes, de pagar prestaciones, ¿qué tanto daño hizo y de qué forma afecta el arranque del nuevo gobierno, don Luis? Bueno, mire, si solo nos atenemos a algunas cuestiones puntuales, diríamos que fue lamentable lo que hizo el Congreso anterior, de que aprobaron un presupuesto para, teniendo en cuenta que ese presupuesto tenía que ser ejecutado por otro gobierno, por un nuevo gobierno. Y eso es un abuso, a pesar de lo que dispone la Ley General de Presupuesto, siempre se ha estilado que el presupuesto, cuando hay un cambio de gobierno, lo que se hace es una ampliación al presupuesto vigente para dejarle ese espacio a las nuevas autoridades a que reformulen el presupuesto y lo adecúen a su programa de gobierno. Eso fue un abuso que cometieron las autoridades en haber aprobado un presupuesto que iba a ser ejecutado por un nuevo gobierno. O sea, un Congreso que prácticamente vacaba en sus funciones, aprobando un presupuesto que iba a ser ejecutado por un nuevo gobierno. Eso por una parte. Por lo otro, pues ya todos estamos claros que la situación financiera del país se vio bastante afectada por contratos que se hicieron por parte del Estado, que fueron totalmente lamentables. Es decir, primero, si nos atenemos a lo que es el endeudamiento público, tenemos que mucha deuda que se contrajo, tanto externa como interna, pues no permitió no se destinó para que mejorar las condiciones en general de la economía hondureña en términos de desarrollar. Aquí tenemos que, para el caso en el Distrito Central, no tenemos un nuevo embalse que permita pues paliar un poco el problema de abastecimiento de agua que tiene la capital. Entonces necesitamos nuevos embalses. Después del Cajón no se ha construido un nuevo embalse por parte del gobierno para generar energía pública por parte del Estado. Lo que tenemos ahora es que la generación prácticamente se dejó librada a los generadores privados, con la consecuencia que ahora tenemos. ¿En qué de forma pues que los retos que tienen las autoridades en cuanto a la cuestión de las finanzas? Pues es necesario que el gobierno, si hablamos solo de la deuda pública, que ya está alrededor de un 60% del Producto Interno Bruto, pues también pueda ser renegociada, porque ya implica casi 53 mil millones de lempiras en concepto de servicio de deuda para pagar el principal, como los intereses que tienen que destinarse a ese propósito, que es más de el presupuesto de salud y educación, que se destina a salud y educación. Sí, ¿en qué términos? En consecuencia, lo que está muy claro es que los recursos que se obtuvo por parte de los organismos financieros multilaterales y por el ahorro interno, o sea, los empréstitos que hicieron los institutos de previsión y la banca, pues no fueron bien administrados. Valga decir que ahí tenemos un serio problema con la corrupción, y si no, aquí hasta Estados Unidos se ha hecho eco, y por eso tenemos ya la cancelación de visa al expresidente. Tenemos el problema que en plena pandemia, pues una situación que está en los tribunales, con el tema del comprar hospitales móviles, que obviamente se cometió un tremendo fraude, y todo lo que se filtró
por los canales oscuros de la corrupción, de forma que tenemos una situación financiera muy complicada para el nuevo gobierno y que tendrán que hacerse muchos esfuerzos en manejar tanto la deuda como agenciarse los recursos necesarios para poder atender las necesidades de la población hondureña y hacer inversión en infraestructura que incentive la producción en el país. Sí, ¿en qué términos debe ir esa reformulación del presupuesto de la República, partiendo de números que la secretaria de Finanzas, la abogada Moncada, ha dado, que hay alrededor de 10 mil millones de lempiras que se tomaron para pagos, para cancelaciones de última hora? Bueno, mire, es que eso es lo lamentable que haya ocurrido, y por eso dije el abuso que cometió el Congreso, que ya prácticamente estaba vacando en sus funciones, a aprobar un presupuesto que iba a ser ejecutado por otro gobierno. Es decir, y entonces ahí obviamente las consecuencias que tiene para el nuevo gobierno es que ya tiene un agujero financiero de esos 10 mil millones, de los que no puede disponer para invertirlo en mejorar la educación, la salud, desarrollar proyectos que permiten la creación de empleos, aunque sean temporales, porque en la medida que se desarrolla un proyecto de infraestructura, sea un embalse, construcción de carreteras, pues obviamente se generan empleos, que es el principal problema que con esto originamos la comparecencia, el principal problema que tiene la economía hondureña. Sí, don Luis, para salvar, usando este término, la economía y la hacienda pública, en este proceso de reformulación del presupuesto que va, ¿cómo debemos aprovechar esta coyuntura que nos está abriendo Estados Unidos, que usted lo mencionaba, que está con una veeduría total hacia Honduras? Es una nación con mucha influencia en los acreedores, y ahora justamente están hablando de renegociar deudas, de reperfilar las mismas, que es un término que ahora utilizan los financistas y economistas. En este momento, que parece ser que las relaciones se buscan estrechar más, ¿cómo aprovechar? Ah, bueno, precisamente usted ha dicho la palabra, hay que aprovechar eso. El respaldo que está dando Estados Unidos al presente gobierno. Y en ese sentido, pues obviamente yo creo que también habrá que aprovechar la canalización de recursos, que por eso vino la vicepresidenta, y últimamente en esta semana ha estado acá pues un alto personero para certificar ese apoyo que por parte de Estados Unidos está dando a las nuevas, al nuevo gobierno. Ese aprovechamiento pues debe ir encaminado pues a desarrollar proyectos que inhiban un poco el problema de las oleadas de migrantes, y por lo tanto, mejorar tanto lo que es el problema que tenemos en la infraestructura, en materia de educación y en salud pública, que les permita pues destinar recursos para producir estos bienes públicos en condiciones pues más dignas para la población hondureña. Esto pues obviamente teniendo como premisa de que lo principal para este gobierno, y probablemente por ahí se abran las puertas también para tener acceso a la cuenta del milenio, que ya hace como casi 15 años que no se accede a esa cuenta por el tema de la corrupción. De forma pues que sí nos sentimos que esto es una buena medida y se debe aprovechar pues esta iniciativa por parte de Estados Unidos de trabajar de cerca pues con el presente gobierno. Don Luis, le agradezco su tiempo, muy amable. Ha sido un placer y muchas gracias por la oportunidad. El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Luis Guifarro, con nosotros esta noche revisando la situación económica y financiera del país. Por su sintonía, muchas gracias.